La exposición que estamos realizando aquí en la biblioteca hace parte de la actividad de la electiva de astronomía de la Facultad de Ciencia y Tecnología, que es una electiva ofrecida a todo programa. Y los estudiantes presentaron o desearon adelantar una serie de muestras alrededor del trabajo que se hizo en el desierto de la Tatacoa. En el desierto de la Tatacoa visitamos el observatorio astronómico. Allí pudimos que se nos diera una mirada de la astronomía en Colombia. La metodología consistió en una serie de charlas en las cuales pudimos aprender más acerca de la bóveda celeste, del Sol y de diferentes cuerpos que se encuentran en el universo. No solo es las vivencias o la salida que hicimos, lo que nosotros vivimos, sino que es muy importante para todos que lo sepan y pues se animen a participar y a traer nuevos conocimientos o nuevas expectativas. La astronomía es una ciencia muy importante, ya que no solamente nos da una mirada de lo que es el cielo, el universo, sino también nos permite estar en contacto con otras culturas, conocer otras culturas. Cada persona que participa, independientemente de su formación académica, trae nuevos aportes que pues son muy buenos porque no solo nos vamos a enfocar desde la física, sino también desde las artes, desde las lenguas, desde la biología. Queremos que toda la universidad se entere de lo que estamos haciendo, de la iniciativa que nosotros como estudiantes hemos tenido. Los invitamos a todos y a todas a que visiten la biblioteca. Acá podrán ver nuestro trabajo, podrán ver las fotografías que se realizaron y podrán evidenciar lo que se está haciendo en astronomía acá en la Universidad Pedagógica. Totalmente invitados a que participen en la electiva y nuevamente al grupo de astronomía que vamos a formar en el Departamento de Física.